¿Cómo están? Mi nombre es Mari. Para las que no conocen cómo me llamo, ya que mi canal dice la familia Carranza Vlogs, mi nombre es María, pero de corto me llaman Mari. Bueno, este videito que les estoy trayendo el día de hoy es muy, muy, muy rapidito. Bueno, no rapidito porque sí está larguito. O sea, me contradijo, ¿verdad? Tonta Mari. Bueno, pero sí, este video que les voy a hacer el día de hoy es un story time. Pero antes de que yo empiece con el story time y toda la cosa, yo quiero mandarles saludos porque la verdad que a veces les quiero mandar saludos a todos ustedes. Y disculpen a mis nenes que gritan por ahí atrás, discúlpenme bastante, no son tan perfectos como lo creen, son un poquito más el chiquito. Es como de esos niños que... ¿Lo escuchan? Y acabo de ir a decirles, niños, voy a grabar un video, por favor, quiero que se queden calladitos. Si ustedes gritan, voy a tener que decir que ustedes están gritando por un juego. ¿Sí lo oyen? Bueno, no, no lo son. El más chiquito chilla, hace berrinche, grita, porque no puede pasar un nivel de un juego. O sea, totalmente mal. Él chilla y chilla y chilla y chilla. A veces tengo que correr a su cuarto pensando que su hermano grande o su hermana lo están golpeando. Pero me doy cuenta, muchachas, que no, que nadie lo está golpeando. Que ese niño llora y grita porque él quiere pasar un nivel que él no puede pasarlo. Pero bueno, ya me salí de contexto. Y quiero decirles, antes de empezar este videito, quiero mandar saludos. Saludos, muchachos, porque yo siempre quiero mandar saludos en mis vlogs, pero por una cosa por otra, porque ustedes saben, yo ando para arriba y para abajo y, bueno, si tengo pelo el día de hoy, gracias, gracias Dios porque me dejaste pelo, porque de verdad que me vuelvo loca. Quiero dar saludos, bellas, y quiero empezar dando saludos a mi bella Norita, Orozco de Richmond, Texas. A su esposo Jesús, aquí los tengo apuntados, a su esposo Jesús, a su hermosa nena Nazaret de 5 añitos y a su nene hermoso de 4 años, Israelito. Quiero mandarles un hermoso, hermoso y grande, grande, grande beso y quiero agradecerles a ustedes por verme. Rapiditamente quiero, hice una lista, muchachos, discúlpenme, pero adelántenle si quieren, pero tengo que darle gracias a todas esas personitas que me han apoyado. A la familia Canseco, Maribel, hermosa, a Betty, a Mari Corujo, a la señora Lupita Álvarez, gracias, Cristel Family Vlogs Ramírez, Ricky Ricón, también Mariana Dulcemar, Perlita Queens, hola mi bella Perlita, Estelita Serna, oh, Estelita siempre está comentando mis videos, te quiero mucho, a Marisol Murillo Vlogs, familia López Vlogs, gracias muchachitas, Blanquita Peach, estoy diciendo lo correcto, bueno, mi Blanquita, tú sabes quién es mi Blanquita chula, hermosa, Sandrita y Eves Ortega, estas lindas, hermosas hermanas que no he tenido el gusto de conocerlas, pero ellas conocen a mi esposo, a Aarón y a todos. Bueno, ellas son del mismo lugar de donde son ellos, de Aguascalientes. Jessica Garza también es una linda, hermosa muchacha. Ella tiene un canal y también ella es muy linda, la verdad. No me acuerdo quién nos encontró, si yo te encontré o tú me encontraste, pero bueno, los hemos seguido, nos vemos y gracias mi Jessica hermosa, Maribel Ortiz, mi bella Maribel, con esos maquillajes hermosos, Pastelito Bebé, bueno, no sé si dice Pastelito Bebé, pero es Pastelito Bebé, sí, hermosa, gracias por seguirnos, a mí, a mi hermana, y el burro por delante. A mi hermana y a mí. Gracias, hermosa. A Adri Coop. Correctamente lo estoy diciendo. Es Adri Coop, COOP. Hermosa, gracias por comentar en mis videos. Gracias. De verdad, de verdad, de verdad te lo agradezco. A mi Barbarita Cercado, hermosa. Hermosa, creo que tú eres la primerita que se suscribió a mi canal. Eres un amor, tú y Betty. Fueron las primeritas que se suscribieron. Bueno, aparte de mi hermana. Gracias, Karen, hermosa. Tú sabes cuánto te quiero, hermanita. ¡Mua! Besos.
Solo que estás lejos, quisiera darte un abrazo, pero bueno, pronto los veremos, hermanita. Y a un gran amigo, usualmente no tengo amigos, o sea, hombres de amigos que ven mi canal, pero esta personita, este corazón herido de amor, es un muchacho que ve unos, bueno, ya tiene sus hijos y todo, pero esta persona siempre está comentando mis videos, es un gran, gran amigo, la verdad, él también tiene un canal de vlogs y es muy, muy lindo, la verdad, gracias, te lo agradezco, amigo, por estar comentando mis videos, por verlos, por tomar el tiempo. La última persona que quiero saludar es Aurorita G. Aurorita G, creo que lo estoy diciendo bien. Gracias, gracias, gracias. Si me faltaron, la verdad, discúlpeme bastante que no los agregué, pero la verdad que fue algo que yo dije, voy a mandar saludos y rápido. Perdónenme mucho, pero a todas esas personitas que me ven, que me siguen, que me dan un like, que toman su tiempo, porque de verdad que toma tiempo sentarse a al teléfono, ya sea un teléfono, a la tele, o qué sé yo. Toma tiempo, muchachas, porque yo veo videos y los veo cuando estoy lavando los trastes o cuando yo estoy limpiando o cuando estoy haciendo otras cosas, yo pongo el YouTube y veo los videos de otras personas y sé que toma tiempo. Ah, les agradezco desde adentro de mi corazón, dijera Walter Mercado, por estar aquí en mi casita, por entrar, por ser parte de mi vida. La verdad, jamás, jamás en la vida pensé que iba a estar tan cerca de llegar a 1000 suscriptores. Jamás, jamás en la vida pensé. Le doy muchas, muchas gracias a todas ustedes bellas que le dan un like, que comentan, que lo comparten. A mi hermana por su apoyo enormemente, porque ella ha sido un gran apoyo en mi canal, ya que ella empezó primero que yo y ha sido súper, súper wow. Siempre yo le estoy llamando a ella y le estoy pidiendo tips. En la vida real, muchachas, somos así, así de cercanas. Yo creo que porque somos únicas, tenemos un hermano varón y él es como un poquito más alejado de nosotras, pero yo y Karen somos súper así. Nos peleamos, nos agarramos del chongo, pero el otro día pasó una semana y ya estamos así como que mordiendo las uñas a ver quién llama a quién. Muchachas, amo a mi hermana, la quiero, la adoro y ella sabe cuánto la quiero. No hay necesidad de decírselo en un mensaje, en un video, porque ella lo sabe. Ella sabe lo mucho y yo sé lo mucho que ella me ama a mí. Entonces, sí, agradecida de tenerla a ella y agradecida de tenerlos a todas ustedes y a todos ustedes, a hombres y mujeres. Gracias por ver mi canal. Los adoro. Los adoro. Bueno. Ya que dejé todos los saludos y un poquito más de plática, vamos a empezar con el story time. Bueno, muchachas, ay, cómo me hace falta el ejercicio, muchachas. Estoy agitada. Bueno, muchachas, vamos a empezar con el story time. Vamos a ir atrás el tiempo, vamos a atrasar el tiempo al 2000. Creo que es 2006 o 2007. No, 2007. Yo tenía 19 años. 19 años tenía en el 2007. Bueno, es que esto es algo difícil. Yo sé que este story time tenía que ser con mi esposo, como lo regular, que las mujeres hacen un story time con su esposo. O sea, hay que ignorar que él no está aquí. Hay que imaginarse que él está aquí. Ok, muchachas, aunque él no va a poder opinar, no va a poder decir sí o no, no va a poder decir si estoy diciendo la verdad o no. Bueno, pero yo les prometo que les estoy diciendo la verdad. Estoy toda la verdad. O neta, neta del planeta. Él no está aquí, pero él ve mis videos y va a decir, Mari, no, dijiste algo mal. Me lo va a decir. Por eso tengo que estar 100% honesta con ustedes. En 2007 yo tenía 19 años y nosotros nos fuimos a vivir con mi abuelita. Mi mamá, mi hermano, mi hermana y yo. Nos fuimos a vivir al, no sé si se dice sótano, pero es el basement de mi abuelita, donde vivía mi abuelita. Nosotros rentábamos
O sea, nosotros vivíamos con mi abuelita en la misma casa, pero en el nivel de abajo, en el basement. Y al ladito vivía una persona que no voy a nombrar su nombre porque por cuestiones personales no voy a nombrar su nombre. Pero esa persona, era un muchacho que él salía a los bailes y, bueno, él era mayor que yo. Pero él salía mucho a bailar y toda la cosa. Yo en esa edad, ay, está guapo. Yo en mi mente, ¿verdad? Porque ahora que lo pienso, es otra cosa, pero esa persona era muy buena gente conmigo. Nos hicimos amigos y prontamente me empezó a sacar, me empezó a invitar que a la casa del amigo, que a la casa de esto, que a una fiesta, que bueno. Empezamos así, éramos así como amigos, amigos, pero no amigos. No les puedo explicar porque no tengo una explicación para esto, pero éramos amigos. Bueno, el chiste es de... Bueno, éramos esos amiguillos, no voy a decirles que éramos amigos. Un día me habla y me dice, ¿sabes qué, Mari? Una amiga va a celebrar sus 15 años, creo que eran sus 15 años, ni me acuerdo, muchachos. Va a celebrar sus 15 años en el basement de su casa. ¿Quieres ir? Y yo dije... No tengo nada que hacer, why not? Y dije, ok, órale pues. Sí, mi hermana, creo que mi hermana me dejó en la casa. Ok, muchachos, entonces, como les estaba comentando, me invita a esta fiesta este muchacho. Y digo, sí, ok, invítame a la fiesta. Lo veo en esa fiesta y cuando llego, hay un DJ en el basement y están, están bailando todos y, están teniendo un buen tiempo. Y yo entro así como que... No conozco a nadie. O sea, no conozco a nadie. Entro y digo, me voy y me siento ahí en una sillita, ahí muy, muy sentadita, ¿no? O sea, así con los tacones y toda la onda, tú queriendo impresionar a esa persona que te invitó. Y pasa, para mi mala suerte, un muchacho se puso borracho hasta las chanclas. Y era creo que el mejor amigo de él o no sé. La verdad no conozco muy bien la historia de ellos. Pero bueno, era el mejor amigo o algo así. Y había mucha gente que estaba entrando y saliendo de un cuarto, entrando y saliendo de un cuarto. Y entonces dice esta persona que me invitó, dice, tengo que entrar al cuarto. Y le digo, está bien, o sea, it's okay. Acabamos de llegar, muchachas. Creo que ni siquiera bailé con él. Cuando me dice, ¿sabes qué, Mari? Déjame ir a llevarlo porque no está bien, porque está vomitando, porque está muy borracho. Déjame llevarlo y ahorita regreso. Y yo, ok. O sea, ¿por qué le dije ok? Porque él era el que me iba a llevar a mi casa, muchachos. Yo no conocía a nadie, o sea, cero, cero, nada, a nadie. Sabía dónde estaba, obvio. Esa fiesta estaba como 3, 4 bloques de donde vivía mi abuelita. En ese entonces ya me había ido a vivir a otra casa con mi mamá, la casa de mi tía. Y entonces ya sabía dónde mi abuelita vivía ya, pero obvio que mi familia era súper estricta, no tienen ni idea qué estricta era. Que si yo les hubiera dicho voy a ir a una fiesta, me hubieran jalado de las greñas. O sea, eran así de estrictas. Pero bueno, el hecho es de que le dije, ok, aquí te espero. No hay problema, aquí te espero. ¿Qué creen? Oh my God, es donde van a decir, oh my God. Yo estoy sentadita ahí y pasa una hora y no viene el güey. Y pasa 2 horas y tampoco llega el güey. Y le llamo y no contesta el cabrón. Y disculpen mi lenguaje, pero esto es lo que estaba pasando por mi mente. En este momento estaba como que, hijo de la ping, ¿por qué no me contesta? Porque... Y esta persona jamás me contestó. Y se acerca el que ahora es mi esposo. Se acerca Chiquitín. En ese, pues toda la gente lo conoce por Chiquitín. Y se acerca Chiquitín a una silla. Y me dice, oiga, disculpe muchacha, ¿quiere que le dé un ride a su casa? Y yo así como que, no, no, gracias. Él va a venir por mí. Y me dice... Ok, pues si quiere, pues si no llega, usted me dice, ¿verdad? Así todo. Y él allí bailando con las muchachas, con la quinceañera, bailando y bailando, bailando, chiquitín, bailando y bailando, pero pues bueno, ni en cuenta, ni siquiera me pasaba por la mente. Yo aquí preocupada porque él, ¡pip!
no me contestaba y yo estaba en esta fiesta donde no conocía ni siquiera a nadie. Y entonces, acá, por acá, de este lado, estaba Iván aquí bailando con las muchachas y Y se va yendo la gente, una por otra. Y yo sé como que, ay, ya estás hablando con tú misma en ese momento, como, qué oso, qué oso, qué voy a hacer. Y entonces, no, muchachas, ya nadie quedó. Creo que nada más quedaba la dueña de la casa y la quinceañera, que era la dueña de la casa. Y Chiquitín me dice, ya pasaron, creo que pasó como 2, 3 horas. Y Pip nunca me contestó. Y entonces en ese momento tuve que bajarme de mi nube, literalmente, bajarme de mi nube. Y cuando se me acercó de nuevo, Chiquitín me dijo, oiga muchacha, ¿no quiere que le eche un ray? Y yo, no, todavía le dije que no, muchacha, estaba y le dije, no, es que tal y tal va a venir por mí. Él dijo que iba a venir por mí. Y dijo, no, muchacha, no, ya no va a venir por usted. Ya no va a venir por usted, ya es tarde. Y yo, él era mejor amigo de esta persona. Él era el mejor, no mejor amigo, no podía decir como que, ay, nos contábamos todo y todo, no. Pero eran como tres, eran cuatro. Eran él, era Chiquitín, y eran otros dos muchachos. Eran los cuatro, inseparables. Eran para donde quiera, yo los veía. ¿Y cómo lo veía? Porque yo siempre veía a Chiquitín. En ese entonces ni siquiera sabía quién era él. Pero yo lo veía a él cuando llegaba de los bailes y yo estaba en la casa de esta persona y estábamos ahí como pasándola bien y todo. O sea, todos en grupo. Pero él siempre llegaba, Chiquitín siempre llegaba y ay, contar sus patoaventuras con las muchachas. Porque eso sí, déjenme decirles. Él tenía un pegue, Chiquitín tenía un pegue con las muchachas que no se diga, no se diga, tenía un pegue enorme. Pero jamás lo volteé a ver como una persona que me interesara, jamás. Jamás, o sea, neta, del plan de que jamás, no. Y me recuerdo que él estaba allí, siempre que estaba yo con esta persona, él siempre llegaba allí a la casa y platicando y toda la cosa. Pero bueno, regresando a la fiesta, él me dice que nunca va, que él no va a recogerme. Me dice, esta persona no te va a recoger, ya es muy tarde. Y ya no tenía otra opción, muchachas, más que decirle sí. Y le dije, ok, sí, sí me puede llevar a mi casa. Dijo, sí, cómo no, muchacha. Agarré mi bolsa y nos fuimos. Me hizo caminar, creo que estaba parqueado como un bloque de aquí, de donde estaba la fiesta. En una van de trabajo. ¿Se saben cuál es la van de trabajo? Esa van que está más puerca que mi camioneta ahorita, con tres hijos. O sea, era súper puerca. Puerca, puerquísima. Puerca con la P, de puerca. No, no, es que no les puedo decir qué puerca estaba. Con la herramienta, los sillones llenos de drywall. Y, o sea, estaba cochinísima. Ah, pero nosotros bien. Bien prendidos, así con todos arreglados, ¿no? Y entonces dije, ay, Dios santo, me subí en esta camioneta toda cochina. Pero bueno, fue muy amablemente y me llevó a mi casa. De hecho, sí estaba pensando en mi cabeza, o sea, yo no conozco muy bien a este muchacho. ¿Qué tal si me quiere robar? ¿Qué tal si me quiere violar? ¿Qué tal si me va y me mata y me avienta? O sea, ese era mi miedo, no, no que me llevara a mi casa, sino el miedo porque mi mamá y mi familia eran muy, muy, muy de esas personas que te daban historias de que no vayan a tomar ninguna bebida de nadie. Si ustedes están en el club, en el baile, y alguien, y ustedes compran una bebida, así era mi familia, si ustedes compran una bebida y la dejan allí y le quitan el ojo y luego no se la tomen, vayan y tírenla y tómense otra bebida. O sea, así era mi familia. Entonces, a ver si nos, si, ¿cuántos de ustedes tienen este tipo de familia? Entonces nosotros así como que, ¿qué tal si no me lleva a mi casa? ¿Qué tal si me viola? ¿Qué tal si me avienta en un baldío? ¿Y qué tal si ya no vuelvo a ver a mi mamá? Pero bueno, gracias a Dios no sucedió nada. Me llevó a mi casita, me llevó, me dejó ahí enfrente y obvio no era mi novia, entonces no tenía que darle un besito de buenas noches ni nada de así. Entonces ¿qué pasa? Que le digo, ok, bueno, pues muchísimas gracias, muchacho, por traerme a mi casa. De verdad se lo agradezco. Dijo, de nada, muchacha. Así.
punto. No, no nos dimos nuestros números porque pues obvio que no era lo correcto. Entonces ya, cada quien por su mundo, yo seguí mi mundo, él siguió su mundo. Yo dejé de hablarle a esta persona que me dejó plantada en esta fiesta de 15 años sola. Dejé de hablarle y... bueno, no que dejé de, o sea, no le dije, o sea, es que te corto, ya no te vuelvo a hablar. No fue así. Fue más como que ya nunca nos volvimos a hablar. Y nunca nos volvimos a mandar un mensaje ni nada. Esto. En ese entonces, muchachas, déjenme decirles, estaba inventado MySpace. O sea, el MySpace que le podías tú poner tu cancioncita si te llegaba el corazón y toda la cosa. Ustedes saben, las que saben de MySpace saben. Era una plataforma hermosísima. Pero bueno, el chiste es de que pasaron muchos meses. Y me manda... Sí, estoy segura que fue él. Él no está aquí para desmentirme, pero creo que sí fue él. Me manda un mensaje y me dice: hola, soy Chiquitín, el amigo de tal y tal. ¿Te recuerdas de mí? Yo te di un ride. Y luego dije: ah, sí, es este muchachito que me dio un ride. Y le mando un mensaje así como que: hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mari, bla, bla. Oh, ¿y qué pasó con tal y tal? ¿Estás todavía con ese? Y yo le digo: no, es que nunca estuvimos juntos, siempre éramos amigos. Y así empezó la conversación, muchachas, que no les puedo decir exactamente cómo fue la conversación, cada detalle, pero así empezó. Y entonces me dice él, me recuerdo bastante que él me dijo: oiga, ¿y usted no tiene una amiga que me pueda presentar? Y yo le dije: ay, entonces no me está echando los perros a mí. O sea, de verdad que yo pensé así como que... entonces no le gusté yo, entonces quiere una amiga mía. Entonces le dije: ah, sí, ni siquiera sabía qué amiga le iba a presentar, pero dije: ah, sí, yo tengo una amiga, you know, que se le puedo presentar, bla, bla, bla. Y dice: ok. Y entonces, bueno, el chiste es de que quedamos de que íbamos a ir al Volcán. Es un club que abrieron en Chicago nuevo. Habían abierto el club Volcán en Chicago y era un lugar tan padrísimo. Si llegabas antes del... creo que si llegabas antes de las 8, las mujeres no pagaban. Sí, creo que sí. Desmiéntame si estoy equivocada, pero creo que si llegabas antes de las 8 no pagaba la entrada la mujer. Y entonces, me recuerdo bastante que él dijo: ok. Se lo llamó una amiga. Le digo: hey, Julieta, vamos, te voy a presentar a un amigo, bla, bla, bla. Dijo: sí. Bueno, la fui a recoger a mi amiga y nos pusimos de acuerdo. Fue mi hermana también, Karen. Y fuimos de acuerdo y dijimos... Karen y yo siempre hemos sido súper... es que no les puedo decir, es que ya no... ya sé que ya está largo este video, ya son 11 minutos. Y creo que es que es larguísimo porque somos súper unidas. Pero bueno, ella siempre me acompañaba donde yo fuera. Ella es mi mejor amiga y le gusta, es que acompaña, no seas mala. Le dijo: ok, órale, pues vámonos. Entonces iba esta persona que me dejó plantada en el club... pero ya habíamos hecho la paz, es así como que amor y paz, amor y paz. O sea, ya nada que ver, ya pasaron meses, ya no tenemos ningún orgullo, ya y esto y lo otro ya pasó. Y así quedó. Y nos fuimos así como que de reventón. Mi amiga, Julieta, Karen y yo nos fuimos, llegamos nosotros y después llegó esta persona, Chiquitín. Y nada más, Iván. No me acuerdo muy bien. Y otro amigo que tenían, Ricas, creo que se llamaba Ricas, no me acuerdo. Pero tenían esta otra persona que también fue. Entonces ya nos vimos en la entrada, nos saludamos, qué onda, bla, 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 bla. Nos saludamos. Ok, en ese momento, cada quien se fue por su, o sea, nos saludamos, cada quien llegó separado. Pero a la entrada nos saludamos, nos dijimos: hola, ¿cómo están? Y después, pum, nos separamos completamente. Ellos estaban por su lado, ellos estaban ligando novias y nosotros estábamos acá ligando muchachos. O sea, estábamos así como que: ok, estamos listas, sácame a bailar. O sea, no, pero sí estábamos así como que ligando. Entonces, yo en esa edad, muchachas, les recuerdo, yo tenía 19 años, no, ni siquiera cumplía los 20. Y obvio que mi hermana ya tenía, creo que 22, ella me gana por 4 años, entonces creo que tenía 22 en ese entonces. Y me dijo: no te preocupes, o sea, ahorita me quito, te ponían como una bracelet y se la quitó y dijo: te la pongo, acabo que yo tengo mi ID y si me preguntan por mi ID, pues yo doy mi ID. Tú ponte esto. Esto era como que esto significaba que tenías 21 años y más, entonces podías tomar en la barra.
o sea, pedir alcohol. Y bueno, dicho y hecho, yo me lo puse, ¿qué creen? Eso está bien chistoso, muchachos, porque yo me lo puse con un chicle. O sea, ¿cómo me le va a pegar? Nunca pensé llevarme un cola loca. O sea, Karen, si estás viendo este video, ¿por qué nunca se nos prendió llevarme un cola loca? Nunca me hubiera cachado. Pero bueno, el chiste es de que no llevé un cola loca y me quité el chicle y lo atoré. Y así quedó, atorado. Y dije, yeah, llevo ya mi bracelet, ya tengo 21 años. ¿Cuál 21? Tenía 19 años, muchachas. Entonces ya podía, varias veces sí pude agarrar alcohol. Y llega el momento donde voy al segundo piso y le digo a mi amiga también tenía 10, creo que ya tenía 18 años. Y también tomaba. Entonces llegamos al bar así como que, yo tengo 21 años. Y le pido, oh, estoy en la línea y en eso volteo y veo a Chiquitín. Estaba Chiquitín con una muchacha, con una puertorriqueña y ligando y toda la cosa. Y yo así como que, ay, ya pegó este mugroso. O sea, nada que ver, pero sí estaba bonita la muchacha. Déjeme decirle, estaba chaparrita, pero sí tenía sus curvas y toda la cosa. Entonces voltea y nos ve y dice, oh, ok, ¿quieren una cerveza? Y nosotros como que, ok, si es gratis, ¿por qué no? Y le digo, sí, Julieta, ¿quieres una? Dice, sí, ok, sí, dos, por favor. Dijo, ok, solo nos pide una cerveza a las dos. Y en el momento que la bartender se da cuenta que nos va a dar a nosotros cerveza, nos pide nuestra ID. Y nos dice, enséñame tu ID. Y yo le enseño la bracelet y le digo, y le hace, ok, pero enséñame tu ID también. Y yo, y le digo, no, mi amiga no va a tomar. Y dijo, no, pero enséñame tu ID. Y yo, oh my God, quería en ese momento que me comiera la tierra en ese momento. Digo, ¿qué voy a hacer? Mi ID está aquí atrás. Y creo que sí la había sacado en un momento. ¿Por qué les voy a decir que creo que sí la había sacado? Porque la busqué y la busqué y no la encontré. Y aquí así, haciendo el oso con mi chiquitín, así mirándome como que, ¿no tienes 21 años, muchacha? O sea, yo pensé que tenías 21 años todo este tiempo. Si no, no te hubiera comprado una cerveza. O sea, así lo miraba, con esa cara como que, ahora me van a llevar a la cárcel por tratar de comprarte cerveza a ti, menor de edad. Pero bueno, él estaba en su mundo de la La Land, porque iba a ligar con una muchacha el día de hoy. El día de esa noche iba a ligar, iba a salir de ese bar, de ese club, ligándose con esa puertorriqueña. Entonces, él me ignoró. Él siguió caminando y nosotros así como que, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Y le dije, la perdí. Déjame ir abajo al baño a ver si la encuentro. Yo pensé que dejé mi ID, pero no. Llego, voy al baño porque no puedo comunicarme con mi hermana. No sé dónde está mi teléfono. Me meto al baño y me quedo allí metida en ese baño 45, 50 minutos, no sé cuántos minutos duré allí adentro del baño, porque no tenía teléfono, no lo encontraba, y esta muchacha me acababa de cachar que no tenía la edad correcta. Entonces me meto allí y me escondo hasta que escucho la voz de mi hermana, y yo así como que, ¡ah!, salgo del baño y le digo, Karen, ¿qué te estás marcando, pendeja? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué es el otro? Que ya se acabó y que tú no me contestas. Le digo, porque no encuentro mi teléfono, por favor, ayúdame, basta. No encuentro, y le cuento la historia en un minuto, todo lo que acaba de suceder, y ella dice, ¡ay, no mames, güey! O sea, de verdad, honestamente, ella está como que, oh my God, pues vamos a buscar tu teléfono. Ya lo busqué donde quiera y no lo encuentro, Karen. Y me dice, no, pues déjame ver. Pero en ese entonces Karen estaba bailando con el, creo que era el manager de ese, del club. Estaba bailando con el manager y dice, ¿sabes qué? Déjame decirle a esta persona. Y me dijo, le dijo, ¿a quién? Dijo, él es el manager de aquí, a ver si él puede buscar tu teléfono o puede decirle a alguien que te lo... Le digo, pues, ¿quién quite, verdad? A lo mejor ya se lo robaron, ya se lo llevaron, ya pensé el mundo entero que ya se había acabado. Bueno, qué vergüenza, muchachos. Pero el muchacho dice, ya encontramos tu teléfono, ya encontramos el teléfono de tu hermana. Y dijimos, ok, ¿dónde? Tan, 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 tan. ¿Ya creen dónde había dejado mi teléfono? Lo había dejado en la barra. En la barra donde estaba la muchacha que me pidió mi ID. ¿Y saben con qué? Con mi ID. Estaba mi teléfono y mi ID y ella los encontró. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer? O sea, ¿qué?
suerte tenía yo. Tuve que ir a darle la cara a esta muchacha, a pedirle mi teléfono y mi identificación. Que déjenme recordarles que mi identificación decía que era una menor de edad, que no podía tomar alcohol, pero yo tenía una bracelet que me pegué con un chicle. Sí, que me cachó, o no les dije, pero me dijo, déjame verla. Yo le di mi mano, le estiré mi mano y ella abrió mi bracelet y vio que tenía chicle. Que es por eso que me pidió que le diera Medi. O sea, qué mal. Cosas que hacemos de jóvenes. Pero bueno, voy y le pido mi teléfono así con todas las... el perdón y la vergüenza del mundo y me la da. Y lo único que me... creo que todavía tengo la imagen de esa muchacha. O sea, todavía me recuerdo. Si yo la veo en la calle, todavía me voy a recordar a esa muchacha. Porque, ¿cómo no? Olvidarla. Hice el oso más oso de del mundo. Y se acerca y nada, me da mi teléfono y me dice, solamente no lo vuelvas a hacer porque puedo perder mi trabajo. Y yo así como que, ok. Bueno, ya había pasado un mal tiempo, ya. Nada más, esa persona y chiquitín, y dice, hey, ¿qué tal si le seguimos la parranda, que vamos acá, que bla, bla, bla? Y nosotros así como que, nos gusta, no nos gusta el pedo, ¿verdad? Pero bueno, pues es que teníamos, yo tenía 19 años, mi hermana tenía, ¿qué? 22 años, entonces estábamos en plena juventud. Y, ¿qué hacemos? Que decimos, bueno, pues, un ratito nada más. Ya había pasado por un mal momento en el club. Entonces dije, tengo que disfrutar un ratito nada más. Entonces nos vamos a la casa de la casa de un amigo. Llegamos, nos sirven una bebida y tomamos y toda la onda. Y ya, bueno, el chiste es de que llegamos y estamos sentados. Yo y Chiquitín está en un lado y yo estoy en otro lado. Y así como que, ¿como de qué hablas, no? O sea, cada quien por su mundo. Pero llega el momento donde él me dice que le dio un beso. Me dijo, dame un beso. Y yo así como que, ¿qué? O sea, en el club estabas ligándote a no sé cuántas. ¿Y ahora crees que yo soy tu última opción? O sea, no, hello. Volteo y lo veo y le hago, no. Yo no beso a nadie que no es mi novio. O sea, yo muy pipi this night, ¿no? No. No puedo, no eres mi novio. ¿Y qué creen? Voltea a Iván y me dice, ¿quieres ser mi novia? Y yo volteo y le digo, ok. O sea, así, así. Tomó menos de un segundo para que nos hiciéramos novios. Y así fue. Y desde ese día en adelante, dijo la historia de Cinderella. No se la crea. Desde ese día en adelante, no nos separamos. ¿Me recuerdo? For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record.